Mi nombre es Héctor. Vamos a comentar los principales puntos que hay que tomar en consideración cuando vamos es a contratar, a implementar un sistema de videovigilancia. Lo que normalmente, dependiendo de la empresa, hay empresas que se dedican a economía escala, que significa que venden equipos de baja calidad, con poca durabilidad y bajas resoluciones. O tienes también empresas que se dedican es a diferenciación. Lo que un cliente normalmente busca es un equipo que tenga alta calidad en base a tres variables. Tiempo, cuánto tiempo le va a durar el sistema de vigilancia, 1 año, 2 años, 5 años. Costo, cuánto es que tiene que invertir, cuánto tiene que invertir para llegar al objetivo que él necesita. Y el alcance. El alcance significa cuánto yo puedo crecer, ya sea en tiempo de almacenamiento, en número de cámaras, en cambiar cámaras con mayor resolución. Esas tres variables son las que me van a dar la calidad que está buscando un cliente. Normalmente, cuando uno va a hacer una visita técnica, el cliente nos va a exponer sus necesidades. La necesidad que hay que tomar en cuenta para hacer la cotización son la visión que necesita ver en el día, está en base a la resolución, la visión nocturna, cuánto necesita ver en la noche, porque no es lo mismo poner en un dormitorio que poner en el patio de la casa o en una bodega. Son diferentes tipos de alcance de la visión, de la visión nocturna. ¿Qué es lo que está buscando? Una identificación, un reconocimiento. Reconocimiento es en base a pocas características. Yo puedo determinar, hacer una identificación. ¿Qué quiero decir? Que la persona es gorda, flaca, puedo decir que puede ser Carlos. En identificación, yo puedo identificar caras, rostros, placa de los vehículos. Entonces, en base a todo ese tipo de necesidades, vamos a poder es determinar nosotros como especialista qué equipo es el más apropiado. Días de almacenamiento. Esto es muy importante porque las empresas principalmente buscan 30 días, 60 días, 90 días. Hay otras en viviendas que es suficiente con 15 días. Entonces, con eso tú dimensionas el número de discos duros, la calidad del disco duro. Hay algunas empresas que les interesa es unir con alarmas. ¿Qué quiero decir? Colocar una sirena, colocar un estrobo, un botón de pánico, que de forma remota puedas presionar y suene la sirena, que se enciende un foco de donde están las cámaras. Eso viene a ser es poner un PIR, las necesidades. Hay otras que tienen inteligencia artificial. Y finalmente, hay personas que quieren solamente con audio, video o solamente audio. Todas estas son las principales variables que hay que tomar en cuenta cuando uno hace la visita técnica. Muchas personas llaman y dicen, no, deme unas cámaras, pero para no tener tipo de llamémoslo algún tipo de fricción y cubrir las necesidades que desea el cliente, uno tiene que hacer una visita técnica en el sitio. En el sitio. Los puntos que debes determinar en este caso del lado del técnico para entregar una cotización efectiva es tipo de cámara que vas a necesitar, tubo, domo, IP, HD, los números de frame, la resolución, etcétera. Tipo de material de la cámara, si es de metálica, si es plástica, todo va a depender de dónde vas a colocar las cámaras. El número de días de almacenamiento. ¿Cómo se alimentará la energía eléctrica? Las cámaras las vas a con cable eléctrico, lo vas a hacer PoE, vas a poner un switch PoE, etcétera. Protecciones eléctricas. Todo eso también tenemos que determinar si vamos a utilizar regulador de voltaje, UPS, protectores, elementos a incluir. En esto me estoy hablándome si vas a necesitar tubos de PVC, vas a utilizar metálico, reflector, etcétera. Tipo de conectividad, si es cable UTP, cable coaxial,
fibra óptica, radioenlace, todo va a depender en la visita técnica de qué es lo que más tú como especialista o experto puedes sugerir que necesitas para llegar al objetivo. Seguridad del grabador y de las cámaras. Normalmente nosotros colocamos las cámaras, los grabadores dentro de una caja metálica empotrada con llaves para que sea difícil el acceso y en un lugar un poco seguro. Accesorios, reflectores, paneles. Entonces todos estos puntos se determinan. No es lo mismo hacer una casa que hacer una hacienda, que hacer una bodega, que hacer en un edificio, que hacer en una peluquería, que hacer en una farmacia. Cada uno tiene sus detalles que hay que considerar. No es lo mismo colocar en un restaurante por el calor, el frío. No es lo mismo colocar dentro de un congelador. Son algunas variables que hay que tomar de definir. Nosotros, cuando ya nos aceptan el proyecto, el cliente dice por dónde va a comenzar. Nosotros hacemos primero el cableado, segundo colocamos lo que son las cámaras, la seguridad del grabador y las cámaras, quiere decir la caja metálica o las rejas que necesitemos, instalación de los equipos, colocamos los equipos, los accesorios, balón, DC o los switch o los RJ45, lo que sea necesario o lo que sea necesario en ese momento. Instalaciones de equipos eléctricos, UPS, reguladores, pruebas y configuración. Realizamos las configuraciones, estamos hablando de cámaras IP, también en cámara HD dentro del menú USD. Hacemos finalmente la capacitación con el cliente. Finalmente, este es uno de los grandes puntos que los clientes no se dan cuenta de lo que es la posventa, sobre todo aquí en mi país. La posventa es aquel si la empresa te va a cubrir verdaderamente la garantía. Si te va a cubrir la garantía, este es un punto que muchos se ven a nivel de distribuidores, de instaladores. Si verdaderamente tú al tener un problema de equipos, te los van a cambiar. Todo eso está en la mano relacionado al tipo de cámara que pones y grabador. Si pones una cámara económica mala, no te va a durar mucho tiempo. Entonces el instalador, porque se ganó un poquito de dinero, va a tener que inventar alguna excusa. Tiempo en el mercado es muy importante. No es lo mismo a una empresa que se dedica a hacer instalaciones de CCTV a una persona que coge como cachuelo o coge de repente hacer un trabajito. Soporte técnico. Si tú tienes algún problema, la persona, en este caso la empresa, te va a colaborar vía telefónica, vía WhatsApp, tiene canal en YouTube, tiene videos que te pueden dar soporte, tiene soporte telefónico, etcétera, o van directamente. El tiempo de respuesta, me refiero al tiempo físico que se demora cuando tienes algún tipo de problema. Entonces, esos son los puntos que yo considero que son más importantes para buscar calidad. No consiste en decir, mándeme la cotización que tengo una empresa y vea cómo lo hace. No es así. Entonces, el éxito de un sistema de CCTV, inclusive yo lo voy a poder es aumentar el número de cámaras, voy a querer sacar las cámaras y moverlas en otro lado. Todo eso tengo que tomar en consideración. Como complemento, normalmente nosotros colocamos en una caja metálica con llaves, ponemos dos ventiladores, utilizamos las canaletas Dexon para hacer como es cableado estructurado, todo lo que corresponde también a accesorios, ángulos, también dependiendo de la necesidad, de la ubicación, de lo que tan bajo está la cámara, se puede utilizar rejas protectoras y también podemos colocar en mástiles con sus respectivas seguridades. Espero que te haya gustado, que sea un poquito más claro de lo que estamos conversando. Saludos, gracias.